¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Vela y les doy la bienvenida a mi canal de El Tío Tech. Bien, el día de hoy les voy a enseñar a crear hojas membretadas, por supuesto, en su documento de Word. De una manera muy fácil, muy sencilla para que ustedes lo puedan cambiar y adaptar de acuerdo a su institución, empresa o el fin que le quieran dar a esta hoja membretada. Bien, les comento, por acá también tengo otros diseños que lo pueden encontrar en la descripción de este vídeo. Por supuesto, todo es cambiable, ¿no? El color, los fondos, las letras, todo lo que ustedes quieran. Por acá también hay otros diseños, por ejemplo acá el color también lo pueden cambiar, asimismo este azul puede ser verde, rojo, qué sé yo, ¿no? Bien, por acá también tenemos otro diseño y este es el diseño que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Este es, por supuesto, se ve mucho más bonito con texto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y acá también tengo otro diseño, también lo pueden descargar, simplemente diríjanse a la descripción de este vídeo y ahí van a encontrar todos estos modelos, ¿no? Bien, vamos a cerrar esto y vamos a comenzar rápidamente con el tutorial, ¿no? Lo primero que tengo acá es mi documento en Word y voy a crear un documento en blanco, ¿no? Dos veces clic, una, dos. Y bien, ahora sí hago lo siguiente, así de rápido y simple. Hago dos veces clic acá hasta que me aparezca la palabra encabezado, me voy a inicio y voy a insertar, me voy a formas y voy a insertar un color. El color, normalmente este color tiene que ser en referencia al logo de nuestra empresa, ¿no? En este caso yo lo voy a poner un verde, ¿eh? porque así lo quiero yo, ¿vale? Sí, ustedes pueden poner el color que ustedes deseen, ¿no? Me voy a insertar. Me voy a imágenes y bien, me voy por acá, modelo 5, ¿no? Estos documentos yo se los voy a dejar en la descripción, estos archivos, perdón, en la descripción de este video, simplemente ustedes lo pueden descargar sin ningún problema, ¿vale? Me voy acá, ¿no? Dos veces clic y ahora sí, esto lo hago, lo achico un poco y fíjense bien, clic derecho, no, primero la imagen, clic derecho, ajustar texto, detrás de texto, nuevamente acá. En el fondo verde, clic derecho, ajustar texto y detrás del texto. Bien, ahora sí puedo mover libremente mi imagen y esto lo voy a agrandar hasta el borde de mi hoja, ¿no? Podría ser ahí, ¿no? Bien, ahora sí, esto lo traigo más acá, fíjense bien, y esto lo llevo acá, ¿no? Podría ser ahí, pero este verde está un poquito muy grande, ¿no? Y bien. Básicamente hago dos veces clic afuera, fíjense bien, y se opaca un poco, ¿no? De eso no se preocupen, porque cuando se opaca no quiere decir que a la hora de imprimir va a cambiar de color. Simplemente te está diciendo, oye, tienes una imagen en el encabezado y en la parte opaca es el encabezado básicamente, ¿no? Pero a la hora de imprimir, como les digo, no hay ningún problema, ¿no? Por acá también podemos, por ejemplo, insertar en otro logo, imágenes. Acá está un logo, es un logo de ejemplo. Le doy doble clic, acá le doy ajustar texto y le doy delante del texto, ¿no? Eso lo puedo traer por acá y lo puedo poner por acá, ¿no? Doble clic, fíjense bien cómo se está viendo. Por acá está mi imagen, bien. Esto lo puedo subir más arriba si quiero y ahí va quedando, ¿no? Ahora sí me voy nuevamente acá, me voy a insertar formas y voy a insertar la forma, ¿no? Por acá puedo poner, por ejemplo, negocios, ¿no? Vamos a agregar un poco de texto para que vean cómo va a quedar, ¿ya? Hago dos veces clic, me voy a inicio, me voy a... Voy a poner este tipo de fuente, Ebrima. Voy a agrandar esto. Voy a poner el color negro. Y a esto le voy a dar doble clic, relleno de forma. Sin relleno, contorno de forma, sin contorno, ¿no? Nuevamente, control C, control V. Y acabo de poner, por ejemplo, mi empresa, ¿no? Ahí puede ir el nombre de su empresa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo va a quedar esto. Y lo puedo poner acá. Nuevamente esto, control C, control V, que es lo mismo, copiar, pegar. Lo pego por acá, ¿no? Por acá tengo una descripción. Claro, puede ser esta. Y lo voy a pegar acá. Ahí está, ¿no? Esto lo voy a agrandar y esto lo voy a achicar, ¿no? Letra 12 le voy a poner, bien, ahí que quede. Y lo puedo subir esto acá, ¿no? Fíjense bien cómo está quedando. Ahí va quedando más o menos. Hago dos clic. Y nuevamente esto lo voy a control C, control V. Y vamos a poner una referencia abajo, ¿no? Una dirección. Creo que esta es, sí. Control C, control V, copiar, pegar. Esto, a ver, lo voy a traer más acá.
voy a inicio y bien, lo voy a alinear a la derecha, ¿no? Ahí está. Y esto básicamente podría ir acá, ¿no? Como siempre es un membrete. Y fíjense bien cómo va quedando, nos hacemos doble clic acá y básicamente eso sería nuestra hoja membretada, ¿no? Esto lo podemos subir un poco más. Y de esa manera ustedes pueden ir jugando, pueden ir probando con diferentes colores. No se olviden, los colores lo eligen acá. Le hacen doble clic acá. Por ejemplo, amarillo. De repente su color favorito, el amarillo. Ahí está. Va quedando de esta manera. O de repente pueden personalizar también, ¿no? Relleno de forma. Nos vamos a degradado. Y pueden poner, por ejemplo, este, ¿no? Que tiene un degradado. Algo más oscuro acá, ¿no? O también pueden cambiar de color acá, ¿no? Nos vamos a más colores de relleno, ¿no? Personalizado. Y ahí pueden elegir el color que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? Podría ser ese. Ahí está. Y de esa manera vamos a obtener el color y la forma de básicamente lo que ustedes prefieran en colores, ¿no? Estos archivos, no se olviden, van a estar en la descripción del video. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal de El Tío Tech. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.